Vamos a ver rápidamente la tiroiditis subaguda. Tiroiditis subaguda tenemos varios tipos. Por ejemplo, podemos tener tiroiditis subaguda con células gigantes, podemos tener granulomas o podemos tener una variante que se llama tiroiditis de Kervain. Tiroiditis de Kervain. Ahora, la tiroiditis de Kervain, esta se presenta con granulomas. Con granulomas. Entonces, si hacemos un corte histológico de la glándula tiroides, vamos a encontrar granulomas. Ahora, lo clásico de la tiroiditis de Kervain es que el paciente va a tener dolor referido a la glándula tiroides, o sea, en el cuello, pero puede tener irradiación hacia los oídos y hacia la mandíbula. Ahora, aquí lo que va a pasar es que el paciente tiene un hipertiroidismo transitorio y generalmente se resuelve, o sea, la mayoría de los casos son eutiroideos al final de unos meses, pero más o menos como el 15% de los pacientes pueden terminar con hipotiroidismo. Entonces, esto es, tenemos, por ejemplo, estas son las células del folículo de la tiroides. Aquí está el folículo de la tiroides. Y aquí tenemos hormona tiroidea preformada. Entonces, cuando llega el estímulo para que la glándula tiroides produzca hormona tiroidea, la glándula la va a producir, pero también va a liberar hormona que ya está preformada. Cuando llega aquí un infiltrado, cuando tenemos aquí un infiltrado, por ejemplo, de linfocitos, o cuando tenemos aquí inflamación, como es de la tiroiditis subaguda, que vamos a tener granulomas y todo eso, esto daña el folículo y hace que se libere la hormona preformada. Entonces, si tenemos liberación de la hormona preformada, el paciente va a tener un aumento de la T4 y un aumento de la T3. Un aumento de la T4 y un aumento de la T3, y por eso el paciente va a venir con síntomas de hipertiroidismo. Pero ya después de que las células de la tiroides liberaron toda la hormona preformada que ya tenía, entonces ya los niveles de la hormona van a empezar a bajar y el paciente ya no va a tener estimulación, ya no tiene estimulación para producir hormona tiroidea. Esto es, el paciente cuando liberó la hormona preformada, aumentó la T4 y la T3, o sea, tuvo un hipertiroidismo. Y como mecanismo regulador, o digamos retroalimentación negativa, si aumenta la hormona tiroidea, vamos a tener una disminución de la TSH. Una disminución de la TSH. Esto es, si estamos produciendo mucha hormona tiroidea, la TSH va a disminuir para que no tengamos estimulación de la glándula tiroides a que produzca hormona tiroidea. Entonces, vamos a tener un aumento de la T4 y un aumento de la T3 al inicio y una disminución de la TSH. Luego de que se termine de liberar toda la hormona preformada, sigue baja la TSH y ya no tenemos hormona tiroidea, entonces el paciente va a tener hipotiroidismo porque ya no va a tener estímulo para producir la hormona tiroidea y ya liberó toda la hormona preformada. Pero eso es en el 15% de los pacientes. La mayoría, al cabo de unos meses, queda eutiroideo. Ahora, en estudios de laboratorio, ya vimos que el paciente va a tener aumento de T4, disminución de la TSH. Y si el paciente tiene disminución de la TSH, esto es que el paciente no va a estar produciendo nueva hormona tiroidea. Entonces vamos a tener una disminución de la captación de yodo. Entonces cuando al paciente le damos yodo radioactivo para ver cuánto yodo está captando la glándula, va a disminuir la captación de yodo y toda la glándula va a tener una disminución de la captación de yodo. Entonces eso es lo clásico que vamos a encontrar en la tiroiditis de Kervain. Ahora el tratamiento va a ser, damos aspirina o algún otro antiinflamatorio no esteroideo. Vamos a dar prednisona y propranolol para controlar los síntomas, porque recordemos que los síntomas del hipertiroidismo, o sea, porque la hormona tiroidea hace que el paciente sea más sensible a las catecolaminas. Y generalmente el paciente que viene con tiroiditis de Kervain se presenta después de una infección viral. Entonces el paciente va a venir con mialgias, artralgias, fiebre, cefalea, malestar en general, aumento de la velocidad de sedimentación globular. Entonces eso también vamos a encontrar. Entonces la tiroiditis subaguda puede ser tiroiditis con células gigantes, con granulomas, tiroiditis de Kervain. De hecho aquí la mnemotecnia para acordarnos que la tiroiditis de Kervain tenemos dolor de la glándula tiroides, es dolor en inglés es pain, entonces tiroiditis de Kervain y Kervain con pain. Entonces la glándula tiroides es dolorosa, especialmente a la palpación, y podemos tener irradiación hacia la mandíbula, hacia los oídos. Vamos a tener
liberación de hormonas preformada y por eso el paciente va a tener hipertiroidismo. Pero ya que deja el paciente de, o digamos, ya que el paciente liberó todas las hormonas preformadas que tenía, entonces ya bajan los niveles de hormonas tiroidea, el paciente tenía disminución de la TSH y en el 15% de los pacientes esto puede terminar en un hipotiroidismo. La mayoría son eutiroideos, se presenta después de una infección viral y tratamiento es aspirina, prednisona y propranolol. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.